Muy probablemente hayáis escuchado en más de una ocasión el dato de que la corrupción nos cuesta a los españoles casi 48.000 millones de euros anuales. El dato sirve a todos los partidos políticos para justificar que si ellos llegaran al poder y se gestionara la administración pública de un modo honesto, honrado y no corrupto, habría una enorme cantidad de recursos adicionales que podrían destinarse pues, a los objetivos ideológicos de cada una de esas formaciones políticas, ya sea bajar impuestos, en el menor de los casos, o... Eh, subir el gasto en el más frecuente de los casos. Todo ello, por supuesto, sin impactar al déficit público, porque 48.000 millones de euros es una eh, auténtica monstruosidad de recursos. Es el equivalente a todo el gasto público en educación o a más de la mitad de todo lo que se recauda en IRPF. Sucede que este dato... Es falso, o al menos no hay ningún análisis detrás que lo respalde. Quizá pudiera llegar a ser cierto, pero desde luego no tenemos ningún estudio que nos permita afirmarlo. Este dato surge de un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, eh, en concreto un informe de febrero de 2015, análisis de la contratación pública en España, donde la Comisión efectúa la siguiente estimación. Dice. La contratación pública en España asciende al 18,5% del PIB. Por contratación pública entendemos básicamente todos aquellos consumos intermedios de las administraciones públicas, las compras pues, de medicamentos, de electricidad, de, en general suministros de bienes que utilizan o sea, bienes o servicios que utilizan las administraciones públicas para desempeñar su labor para funcionar. Eh, inversión pública y, por otro lado, mmm, los conciertos, es decir, los pagos a empresas privadas que se hacen para que esas empresas privadas presten un servicio gratuito o subvencionado a los ciudadanos. Entonces, la suma de estas tres partidas, consumos intermedios, inversión pública eh, y conciertos, asciende al 18,5% del PIB y añade la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Un informe de transparencia internacional sugiere que, en caso de que no haya suficiente competencia en los procesos de licitación pública, el sobrecoste de esos contratos puede llegar a suponer el 25%. De, de más, un sobrecoste del 25%. Y dice, pues si la contratación pública es el 18,5% del PIB y puede haber un sobrecoste del 25%, eso significa que estamos pagando un sobrecoste del 4,6% del PIB, es decir, de 48.000 millones de euros, por sobrecoste debido a la falta de competencia en los procesos de contratación pública. Y aquí encontramos... La primera falacia del dato. Fijémonos que no estamos hablando necesariamente de corrupción, sino que estamos hablando de procedimientos poco transparentes, poco eficientes, procedimientos que no permiten eh, seleccionar al proveedor eh, más eficiente a la hora de prestar el servicio, que desde luego parte de las razones que pueden explicar estos malos procedimientos y esta mala selección puede ser la corrupción yo te pago te entrego un maletín a ti y tú me das la, la concesión a mí aunque no sea la mejor oferta pero evidentemente no todos los contratos públicos tienen por qué ser ineficientes y no todos tienen por qué serlo debido a la corrupción por tanto como mucho podríamos hablar de un sobre coste de 48.000 millones de euros debido a los ineficientes procedimientos de la contratación pública, no a la corrupción. Segundo, este dato del 25% es un dato absolutamente general, no es un dato que Transparencia Internacional aporta para el caso de España, no es una medición que haga esta, este organismo internacional para después de estudiar el caso español y concluir que en el caso real de las administraciones públicas españolas la ineficiencia en la licitación pública puede llegar a suponer el 25%. No, es un dato general a todos los países de Europa. Por tanto, eh, lo mismo cabe decir que en España el sobrecoste por corrupción es del 25%, como decirlo para Holanda, como por decirlo para Dinamarca, como decirlo para Finlandia, como decirlo para Alemania. No se entra a discriminar si un país es corrupto, si no lo es, si está muy extendido la, o extendida la práctica de eh, asignar los contratos públicos al proveedor más ineficiente, etc. Por tanto, es un dato que no nos dice nada tampoco sobre la economía española. Por ejemplo, Holanda, que es un país que bueno, no, no lo sabemos, pero aparentemente no tiene pinta de ser marcadamente corrupto gasta en contratación pública no el 18% del PIB como España, sino el 30%. Por tanto, aplicando la misma metodología que la Comisión Nacional de Mercados y, y Competencia, deberíamos decir que la corrupción, entre comillas, en Holanda asciende al 7,5% del PIB. Es decir, no el doble, pero casi el doble de lo que asciende en España. ¿Tiene esto algún fundamento lógico, científico, riguroso? No, ninguno. Porque estamos suponiendo que la corrupción en Holanda es la misma que en España, sin tener ningún dato que nos permita acreditarlo. Pero es que ese dato que estamos manejando, ese erróneo dato que estamos manejando, es el mismo que se utiliza para calcular la corrupción en España. Y por último, si de verdad nos creyéramos este dato, habría que concluir que la corrupción es una función lineal del gasto público en contratación pública. Es decir, que a más contratación pública, necesariamente más corrupción y a menos contratación pública, necesariamente menos corrupción. Lo cual, por cierto, daría la razón a un argumento liberal que sostiene que a más estado, más corrupción, a menos estado, menos corrupción. Sucede que en el caso del planteamiento liberal es un planteamiento contrafactual, es decir, no significa que todos los estados grandes sean más corruptos que todos los estados pequeños, sino que a más estado más oportunidades de corrupción, pero evidentemente puede haber contrapesos que eh, eviten que un aumento del estado degenere inmediatamente en prácticas corruptas. Aquí, con esta simplista metodología, ni siquiera se llega a plantear nada de esto, si la contratación pública es mayor. 25% de sobrecoste, 25% de corrupción de un eh, importe de contratación pública mayor. De ahí que quienes dicen que la corrupción en España es de 48.000 millones deberían añadir a renglón seguido que durante los años de gobierno del PP el gasto en corrupción se ha reducido, porque el cálculo de 48.000 millones es un cálculo que efectúa la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para el año 2011. El informe se publica en 2015, pero los datos sobre los que se calcula son de 2011. Si actualizamos los datos, hoy llegaríamos a la conclusión de que, eh, como la contratación pública ha caído durante los años de gobierno del PP, el 25% de un menor volumen de contratación pública es un menor sobrecoste por corrupción. Es decir,. Hoy el sobrecoste por corrupción serían 35.000 millones aplicando esta misma metodología y no 48.000. Por tanto, habría que decir que el PP es un partido que contribuye a reducir la corrupción en las administraciones públicas españolas. ¿Esto es así? Pues aparentemente no tiene mucha base para que podamos afirmar esto. Pero es eh, una conclusión que está implícita en eh, quienes utilizan, quienes airean el dato falaz de que la corrupción nos cuesta 48.000 millones de euros anuales. Insisto, con todo esto no pretendo restar la importancia a la corrupción. La corrupción no solo tiene un coste presupuestario, tiene también un coste de oportunidad social muy importante, tiene un coste eh, ni siquiera cuantificable monetariamente, sino un coste de, de podredumbre institucional, de acumulación de malas prácticas, de mm, sesgo de las instituciones informales del país en una dirección eh, muy negativa y, y, y pésima para el desarrollo económico eh, futuro, pero una cosa es no negar la importancia, la extrema gravedad que desde luego tiene la corrupción enquistada en las administraciones públicas españolas y otra inventarse datos con un propósito además muy particular, que es vender panes y peces, vender pan y circo eh, apenas a cambio de una gestión más honesta de las administraciones públicas. Los partidos políticos están colocando el caramelo de 48.000 millones de euros anuales de sobrecoste por corrupción para no tener que razonar cómo se financian los gastos públicos, cómo se financian los incrementos, del gasto público, o cómo se financian también, con qué recortes, las reducciones de impuestos que algunos prometen. Es un cajón desastre que permite justificar cualquier política pública sin ninguna dotación presupuestaria. Y por eso es un dato que, habida cuenta de que no tiene ningún sustento eh, empírico, habida cuenta de que es un dato sin ningún tipo de rigor, hay que criticar, no para restarle importancia a la corrupción sino para criticar la estrategia populista que están siguiendo todos los partidos políticos a la hora de instrumentar la corrupción para, en última instancia, comprar votos sin siquiera entrar en un debate eh, serio sobre cuánto cuesta esos votos que quieren comprar. Por tanto, la próxima vez que escuche a alguien decir que la corrupción nos cuesta 48.000 millones de euros anuales, sepa que o bien esa persona no sabe de qué está hablando o bien pretende tomarle el pelo a la audiencia, entre ellos, por supuesto, también a usted.